A continuació, a les golfes. ¡Ole! ¡Úrsula! ¿Cómo estamos? Hombre, mira, que me voy a subir. Si quieres rebujito, quieres probar. Ah, hombre, claro, yo no te voy a decir que no. ¡Ole el rebujito, eh! Ponme un poquito, anda. ¡Uy, ya está! ¡Gracias! Esto es un contento. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Bienvenido, bienvenida, amigo y amiga, a Arcarré con la Golfa, palabra de Ángel, hoy en la 38ª edición del Rocío. Hueta, los tres de sortida de este romería del Rocío que ha salido del Cerrallo, Ahora nos vienen a saludar los caballos, qué bonito, qué bonito. Y se van hasta el Loreto, Hoy vamos a explicar un poco cómo va toda esta 38ª edición. ...38 edición ya, ...ya 38, parece que, ¿quién lo diría? Si no fuera por la pandemia, unas cuantas más, pero 38 ya... ...ponte adelante, vamos andando... ...hombre, hasta el Loreto, hace buen día... ...buen día, buen día, me han dicho que por Valls estaba cayendo una tremenda... ...y un par de caballos cantarraman llegar por lo mismo... ...por aquí mucho sol, esperemos que aguante, esperemos que aguante... ...ya 38 años haciendo esto, hombre, es toda una tradición... ...una tradición ya, yo creo que ya llevo muchos años haciéndolo... ...Tarragona ya nos conoce, Tarragona ya sabe qué día soy... ...y yo creo que una... tradición de que en Tarragona está bastante arraigada, 38 son pocos, seguiremos a todos los que podamos. ¿Qué importancia tiene hacer esta tradición aquí en Tarragona? Hombre, piensa que ahora mismo a unos 1000 kilómetros de distancia por aquí, todo el que sea rociero o romero le gustaría estar allí. Entonces para nosotros es no poder estar allí, porque vivimos a esta distancia, no podemos coger vacaciones o no tenemos la posibilidad de ir hasta el Rocío, pues tener esta celebración que es muy típica de Andalucía en nuestra ciudad, pues nos llena mucho y es un día muy, muy alegre para todos nosotros. ¿Cuánta gente participa más o menos? Pues aproximadamente estaremos hablando de unas 900, 800 personas más o menos en el camino, porque claro, mucha gente va, mucha gente que entra, hay gente que suele hacer caminos a San Pedro, luego en San Pedro que tenemos muchos de nuestros socios son de San Pedro, se junta mucha gente para hacer ya el último trocito hasta Loreto, porque el camino, bueno, es un camino larguito y hay mucha gente ya, pues que las piernas no le dan para tanto, hay que hacerlo por tramo. Ha pasado ligero, va a ir rapidito. Me paso ligero, hay que cumplir los horarios, hay que intentar cumplir los horarios. Pero bueno, bien. ¿Cuántas horas más o menos se tardan en llegar al Loreto? Aproximadamente la previsión para llegar allí serían las 9:30, 10. Por lo tanto, salimos 4:30, unas 5 horitas, menos los 3/4 que descansamos en San Pedro, 4 horas, 5 horas la previsión. Hoy la romería hasta el Loreto, pero luego te quedáis allí todo el fin de semana. Luego estamos ahí el fin de semana. ¿Vale? Tenemos cada familia, cada grupo, cada romero tiene su pequeña caseta. Donde pasarán ahí el fin de semana, pues posiblemente muchos de los que están por aquí ya se quedan ahí a dormir todos los fines de semana con las tiendas de campaña, los sacos de dormir. El sábado tenemos dos actos, que son dos misas, y luego ya lo siguiente que estaríamos hablando el domingo, el Ángelus, que es otro de los días grandes, que es el día que la Virgen sale a la calle. Muy bien, pues que lo pasáis muy bien, ¿eh? Pues muchas gracias. Juanma, el presidente de la Asociación Folclórica Andaluza que organiza el Cotarro, el Rocío, A ver, ¿qué más? ¿Qué es esto? A ver. ¿Esto qué? A ver. Rebujito. Hombre, rebujito, que no falte, Bien fresquito, ¿no? Sí, aquí estamos, pasando un poquito de calor. Dame a mí un rebujito también. Dame un vaso. Pero se acaba, ¿eh? Hombre, muy bien, muchas gracias. Ay, qué fresquito que está. La que trabaja también tendrá, ¿no? Está buenísimo. Mira. Ven para acá. ¡Mari Carmen! ¡Mamen! Ven para acá. Mira. Peligro. Es la presidenta del. La presidenta del barrio. ¿Qué pasa? Tiene que hagamos este acto aquí también en el barrio. Pues es un acto muy importante para el barrio. Todo lo que sea para el barrio que haga ambiente, importantísimo. ¿Hasta dónde vas tú? ¿A Loreto también? Hasta el Loreto. Hasta el final. Muy bien, pues muy bien. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Chin, chin. Fíjate cuánta gente. Gente joven y de todos los públicos, Mira qué guapas que vais, Sí, mucho. Hombre de flamenca. ¿Cómo os llamáis? Esther. Paula. ¿Qué importancia tiene el Rocío? Pues mucha, porque al final están intentando seguir la tradición andaluza, ¿no? ¿Os vais a quedar en el Loreto? No, no. Solo la romería, Sí, sí. Me va cambiando el ambiente. Yo me pongo mi sombrero, me pongo. Me
me pongo mi sombrero, me quemo la medalla, y me gusta tragar el polvo que va dejando la raya. ¡Ole! Muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Háblanos del caballo, que está aquí haciendo la parte importante, llevando la carreta, ¿eh? Pues es un caballo percherón, ya adaptado para llevar un carro, de sella de Virgen, sella de un país. Y bueno, con todo el orgullo lo vamos a Virgen de Rocío. Cuánto pesa la carreta? La carreta no pesa y no pesa, porque el pie está equilibrado atrás de la, entre las ruedas. La parte lateral es muy suave, muy leve. El caballo no tiene peso. No entendió nada, no sé de dónde es este hombre. Ah, muy bien. Y si no le pesa ninguno el caballo. El peso simplemente va a las ruedas, ¿vale? El resto, como podéis ver, se levanta con una mano y con un dedo. Es que no tiene peso el caballo. ¿Qué comen estos bichos tan grandes? Pues alfalfa, heno, paja, el pienso. Siempre, antes lo llevaban bueyes, ¿no? Bueno, depende de cada ciudad, pueden ser con una carreta de con una junta de bueyes o puede ser tirado de un caballo. Cada uno tiene su estilo. Pues que vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. La mujer es bereterana. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy la Asociación bien. Andaluza siempre organizando el Rocío, ¿eh? Siempre al pie del 38 años ya, ¿eh? Muchos años, gracias a Dios. ¿Qué importancia tiene para vosotras? Hoy, para nosotros, muchas. Es la devoción que tenemos tan grande que para nosotros es vamos. Que haga buen tiempo, sobre todo. Espero que sí, por lo menos que nos deje hacer el camino, que es lo principal. ¿Vosotros quedáis también el fin de semana allí? Sí. ¿Qué tenéis preparado? Bueno, pues las camas, porque lo primero son las camas para poder descansar. Y bueno, nosotros lo hacemos todo allí en el Rocío. Comemos, dormimos, todo lo hacemos allí. Explicarnos un poco vuestro atuendo, ¿qué son cosas que no pueden faltar? Sobre todo la medalla. La medalla, ¿eh? Claro, la medalla es lo principal. Y después, bueno, depende cómo una se quiera arreglar. Hay quien quiere ir vestida con tejano y camisa porque es más cómodo. Y hay quien quiere el típico traje de sevillana. ¿Los trajes los ponéis cada año los mismos o lo vais cambiando? No, cambiando. Es nada, una florecita rosita secas. Que vaya muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Mira cuántos caballos, ¿eh? Encabezando la comitiva. Hombre, Luisa, ¿cómo estamos? ¿Dónde va? Parece, hombre, Ángel Juárez. Más agua, ay, bueno, haciendo la romería también. Mira, me han dado un rebujito. Rebujito, bien bueno. Buen rebujito, claro. 38 años ya, de romería. Hombre, claro, desde hace muchos años ya. Que ¿cuántos años hace que lo has celebrado tú? Yo lo llevo 22 años. Estaba 22 años de presidenta y bueno, ya tenía que dejar el cargo yo, que ya está bien. ¿Cómo ha cambiado esta romería del Rocío desde el primer año que lo hiciste aquí en Tarragona hasta ahora? Uy, mucho ha cambiado, pero ¿sabes qué pasa? Que va cambiando porque la gente no son las mismas, entonces se va adaptando a las circunstancias la romería. Y ahora pues hay un montón de personas jóvenes que me imagino yo que tienen un futuro por delante. Claro, los mayores tenemos que dar un pasito al lado. Un poco el recorrido que hacéis, explícanos, ¿por dónde pasáis? Ahora seguimos por Apodaca. Seguimos por San Francisco, no, por la calle, sí, bien digo, a través estamos en la Rambla y nos vamos a Vía del Imperio. Allí, delante del Campo de Marte, hacemos una paradita y después hacemos Avenida Cataluña a San Pedro. Y luego para Loreto. Y después, claro, después ya cogemos por la carretera de Pallareso y entramos en el Loreto por la parte de los Pinares, por la parte de los Pinos, más o menos donde está la antena. Allí, por allí desemboca el camino. Cuando llegáis, ¿qué hacéis? Lo primero que hacéis. Primero que hacemos, meter a la Virgen en la capilla, bueno, en el santuario, y luego cada uno ya se va a sus casetas y ya empezamos las juerguetas. Ya, todo el fin de semana, ¿eh? De juerguita. Todo el fin de semana, y poco, se nos hará corto, la verdad. ¿En qué consiste un poco el fin de semana? Porque ¿sabes qué pasa? Que hoy ya está perdido, porque ahora cuando llegas por la tarde no te queda tiempo. Mañana, sábado por la mañana, hay una ofrenda a la Virgen, por la tarde hay la misa rociera, misa flamenca. Y bueno, pues después ya juerga, cantar y bailar y te hablan con los amigos. Y ya el domingo ya se nos echa encima el Ángelus, que es cuando sacamos a la Virgen en procesión por todas las planadas de Loreto. Y ya se está. Queda corto, y ya ¿eh? Ya está, fíjate, si nada más que en explicarlo se me queda corto ya. Pues que lo disfrutéis mucho, ¿eh? Muchas gracias, venga. A ver, la gente joven de la asociación, los jóvenes, la importancia del relevo generacional, ¿eh? Hombre,
como tiene que ser, ¿no? Hablarnos de vuestra indumentaria, ¿qué habéis escogido? A ver. Pues mira, nosotros, toda la comitiva del rociero mayor que soy yo, vamos de azul como la hermandad de Huelva. La hermandad del Rocío de Huelva siempre lleva las cintas azul y blanca como la bandera de la provincia. Y nosotros vamos todos en azul en honor a la hermandad de Huelva, como tiene que ser. Y la vara, ¿eh? Y la vara, que este año estrenamos varas, estrenamos 6 varas en plata para toda la comitiva. Yo este año llevo una comitiva de hombres jóvenes, que normalmente estos cargos siempre lo llevan mujeres, pues de hombres jóvenes y con poderío. 38 años ya, de romería. 38 romerías y 40 años de asociación, sí, sí. Pues sí, seguir sí. Celebrándola, ¿eh? Hombre, lo que levantaron nuestros abuelos tiene que seguir para adelante. Eso, muy bien. Agua para el caballo y rebujito para nosotros. Necesidades por el camino, hombre. Así huele a campo, es más, la romería es más auténtica. Mira los jinetes, están fornidos, ¿eh? Mira las colas de los caballos estas, ¿eh? Bien al viento. Y los de delante, en cambio, los tienen recogidos así como unas trenzas, un poco más ñiguiñago. Este hombre no descansa, ¿eh? Tiene que tener buenos pulmones. Yo que quiero hablar con él, pero no para. Ahora, ven. ¿Te puedo interrumpir un momento? Sí, claro. Explícame un poco la música. ¿Qué quiere que le explique? ¿Qué importancia tiene que acompañe? Hombre, ¿Qué instrumentos son? Esto es pito rociero, o flauta rociera y tamboril. Y sirve para anunciar las distintas partes. Cuando empieza a andar, cuando hay que parar, distintos momentos. ¿Vas tú solo, pues, todo el camino? Sí, sí. Tienes que tener muy buenos pulmones, ¿eh? No estás mal, no estás mal. No me puedo quejar. Que vaya bien. Igualmente, gracias. Hombre, el solo todo el camino, 5 horas. La Virgen del Rocío. Guapa, guapa. No hay ningún político, ¿eh? Está señalada la fecha de culto. Está señalada los días que faltan, me lo sé de más. Ay, que no me quedo, que con lo que tenga. Ay, que no me quedo, que con lo que tenga. Me voy de romero. Es tradición rociera, antes de que yo lo hiciera, mi padre también lo hacía. Lo de colgar el almanaque, lo de borrarle los días. Ole, qué bien, ¿eh? Hombre, así el camino se hace más ameno, ¿eh? Vaya. No me pongan micro, que soy un poco tímido. No, con el micro, yo no lo creo. Le cuesta poco. Me gusta poco, ¿eh? ¿Qué canciones cantáis? A ver cuál es el repertorio. Eso va saliendo. Sobre la marcha. Tenemos por ahí al chuletero, por ahí que estamos. Hay muchas horas por delante, ¿eh? Unas poquillas, todavía nos quedan. Ojo. 4 o 5. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Triana. ¿De qué vas vestida, ve? De rociera. ¿Es el primer año que participa? En el Loreto sí, pero muchos años. ¿Y te gusta o qué? Sí. ¿Por qué? Porque voy con mi familia. Y voy bailando. A pasarlo bien, ¿no? Sí. ¿Todo el fin de semana? Sí. A tocar las palmas, ¿no? Sí. Pues que lo paséis muy bien, ¿eh? Gracias. Ven, porque después de la comitiva de la gente vienen las carretas, ¿eh? Cada una tiene su nombre y su contenido. Esta se llama Emigrante. Luego esto allí, en el Loreto, lo ponen allí, mira, llevan la nevera y todo, ¿eh? Y entonces allí es un contento. Esta se llama Huelva. Porque va y vuelve. Se está riendo mi cámara. El chiste malo. Venga, muy bien. ¡Ole! ¡Ole! Triana. ¡Ole, Triana! ¡Úrsula! ¿Cómo estamos? Hombre, mira que me voy a subir. Hombre. Oye. El Rocío, ¿eh? El Rocío, la romería. 38 años ya. 38 años. Explícanos tú, que a ti lo del flamenco, tú sabes. A disfrutar un poquito de la romería, ¿no? Que tenemos estos días. Hoy empezamos con el camino. Y nada, ahí vamos. ¿Os estáis cansando? ¿Os subí a la carreta o qué? ¿Hacéis un rato? Yo a la carreta, porque ahora mismo estoy en plena temporada en la tienda. Solo falta que me pegue todo el camino
y luego disfrutar de la romería, ya no está el cuerpo para tanto. Una tienda de ropa flamenca que no habréis parado. No hemos parado, no hemos parado, por suerte. Todo el mundo viene a comprar su atuendo, ¿no? Mucha gente, tengo mucha cliente en la fiel, la verdad que sí, muy contenta. Explícanos un poco lo que lleváis vosotros otra vez. Pues nada, bueno, yo voy vestida con una batita así de fresquita, que es de romera, para el camino, la medalla, y bueno, ella lleva pantalón montero, que también son súper cómodos, también una batita rociera, y vamos cómodas. A la romería hay que ir cómoda y flamenca. Cómodo. Sí, hombre, por supuesto. Después ya nos ponemos de guapo. Me han dicho que cada año la gente se lo cambia, hombre, no claro, repiten, ¿eh? Bueno, se puede repetir, pero claro, cada año hay que estrenar. Hay que lucirse otra vez. Al año, ¿no? Hombre, claro. Cada día cambia. ¿Y en la cabeza qué os ponéis? A ver. Pues yo llevo este año, me parece que me he puesto un ramillete aquí con un surtido de colores, unos pendientes flamenquillos y que se lleva mucho. Muy bien. Una buena flor. El bolín colorido ahora de la primavera. Claro. ¿Eh? Muy bien. Oye, aquí que se está muy bien aquí, ¿eh? Mira, si quieres rebujito, quieres probar. Ah, hombre, claro, yo no te voy a decir que no. Porque el fin de semana, bueno, iba a decir que es largo, pero me ha dicho que no, que se hace corto, ¿eh? Se hace corto. Se hace corto. Venga, vamos a beber un poquito de rebujito. Qué fresquito hoy. Aparte, rebujito de hecho ya, cómodo, que lo tengo yo en la tienda, así que ya sabéis, en Urli podéis venir a por este rebujito. La gente que no sepa lo que es el rebujito, explícanos. Es manzanilla o fino, en este caso es manzanilla, con 7-Up o lima limón, ¿no? Y es, mira, el sandevir y nada, y lleva la mezcla y se le pone un poquito de menta para darle ese toque de hierbabuena de la romería. Y que es típico de la fiesta, ¿no? Bueno, en las ferias andaluzas es como, ¿qué pasa? El fino o la manzanilla, la juventud sobre todo, beberse una copa de vino era como mucho. Entonces la juventud empezó a mezclarlo con... La juventud, todo lo que crean, ¿eh? Y lo se creó hace muchos años y el rebujito es el peligro de la feria y el peligro de la romería. Porque fresquito, va dando. Y cuando no te das cuenta, ya estás contento. Ya estás contento. Y además venís de la Feria de Abril, ¿eh? Vaya, este año tenemos completo. Hemos tenido la Feria de Abril, la Asociación Cultural y Folclórica Andaluza. Luego la Feria de Abril, que se ha retomado otra vez en Tarragona. Ahora romería, luego el mes que viene. Tarragona, la verdad, que tiene mucha flamencura. El mes que viene hay otra romería del Rocío. Sí, la que se va a la Pineda, que es de la Casa la Casa de Andalucía de Tarragona y provincia. La de hoy va hasta el Loreto, ¿eh? Hoy vamos al Loreto, sí, y ahora estaremos toda la noche de hoy, mañana todo el día el sábado y el domingo de romería, con unos actos muy bonitos, sobre todo, todos los actos son bonitos, pero el domingo el Ángelus es espectacular. ¡Ole el rebujito, eh! ¡Hombre, está bueno! Aparte, está fresquito, ¿no? Claro. Sí, muy fresquito. Muy bien la juventud, ¿eh? ¡Ay, esa juventud que tenemos aquí! Muy bien, muy bien. Ponme un poquito, anda. Venga, ¡ale! ¡Uy, ya está! ¡Gracias! Esto es un contento. Mira, aquí tienen agua. Aquí agua, son mazanos, ¿eh? Venga. El tropezoncillo se llama esta, ¿no? Somos la caseta del tropezón y nuestra carreta el tropezoncillo. ¿Por qué se llama así, a ver? Por nuestra caseta, el tropezón. ¿Cuántos años hace que vosotros participáis? Pues nuestra caseta fue de las primeras que se hicieron en que se hacía la romería entonces hace ya, él lo sabe, desde las primeras casetas fue la nuestra. De los veteranos, ¿no? Nosotros pues más de 40 somos la años. Generación que venimos detrás. Muy bien. De los abuelos, de los padres y ahora llevamos nosotros nuestros y luego hijos. Vienen más generaciones, ¿no? Claro eso es lo que ido traspasando. Eso es lo que toca y además que se lo pasan muy bien, les gusta bien. Y lo sienten como los mayores. Pues eso es lo importante. Sí. Que vaya muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Has visto? De generación en generación. Al monte. ¡Hola! ¡Qué sevillana, eh! A ver esta carreta. El patio cordobés. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bonito el rocío! El rocío, ¿eh? Sí, muy bonito, muy bonito. El patio cordobés. ¡Vaya! Que vaya muy bien. Gracias. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! La marismeña. La marismeña. ¿Cómo se llama esta? La carreta del tobalillo. ¿Por qué? A ver. ¡Tobalillo, te llama! ¡Hombre! Venga, qué bien, ¿eh?
¿Esto es una entrevista? Sí. Sí, pues hola, muy buena. ¿Cómo va todo? ¿Creció la hora? ¿Cuántos años hace que participáis? Todos los años, desde que nací. ¿Qué importancia tiene? A ver. Pues mucha. Porque la gente mayor lo tiene más arraigado, pero las nuevas generaciones también, ¿no? Claro, porque es muy bonito. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Explícanos un poco la importancia de todo esto. Pues importancia muchísima, porque es lo vivimos como siempre, como nunca, y muchos nervios, pero con muchas ganas, y lo cogemos mejor que siempre. Ya 38 años, ¿eh? ¿38 años de qué? De romería. Ah, vale, vale, sí. ¿Cuánto hace que vosotros participáis? A ver. Pues nosotros, yo desde los 9 años. Y estaréis todo el fin de semana, ¿no? Bueno, yo solo llevo carreta, pero sí, yo voy a todos los actos y estoy siempre ahí a todo. Muy bien, pues que vaya muy bien, ¿eh? Muchas vale, gracias. Igualmente, que vaya bien. Venga, más gente, ¿cómo estamos? Bien, bien. Soy tímido aquí, ¿eh? No, venga, tú. Muy bien, muy bien. Explícanos cómo habéis vestido, a ver. Yo, muy rociera, como siempre. Llevo la medalla de mi abuela que falleció, que hacía todos los caminos con ella y yo la muy, llevo... Muy importante. Con ¿eh? Ella, conmigo siempre. ¿Los colores cómo lo decidí? A ver, tú el verde. Yo el verde. Bueno, yo este año me he ido a corto, porque si no, si voy de largo, luego acabo escocilla por todos lados. Entonces digo, este año corta, así... Claro, que el camino es un poco largo, ¿no? Demasiado largo, pero bueno, con los rebujitos se pasa bien. Eso digo yo. ¿Y tú de amarillo? Yo de amarillo. Y tú también de verde, ¿eh? Sí. Verde esperanza, muy bien. ¿Y los tambores qué? Nada. Hay que amenizar un poco el camino, ¿no? Sí. A ver, tocarnos un poquito. Mi niño me enseñaron la vivencia del rocío. La vivencia del rocío. Desde niño me enseñaron la vivencia del rocío. Y en el vientre de mi madre yo hice mi primer camino. ¡Ole! Muy bien. Que vaya muy bien, ¿eh? ¿Has visto? Están cantando La vivencia del rocío que me enseñaron desde niño. A ver, pues ya está acabado, ¿eh? Ahora viene la ambulancia y los servicios de limpieza, que también son importantes. Acá. Protección y civil, importante. Importantísimo siempre esto. Hombre, con esta romería, ¿eh? Esta romería es lo mejor del mundo. Sí, ¿vosotros también disfrutáis cuando acabéis o no? Un poquillo, va. Un poquillo, ¿no? Un poquito. Vamos a bailar sevillana y todo. Que vaya muy bien. Igualmente, rey. ¿Eh? Es que hay que apoyar a las entidades de Tarragona. Las culturas, las asociaciones culturales, no he visto políticos. Pues bueno, palabra de Ángel, otro reportaje más del Carrer de la Gorfa, en esta ocasión de los 38 años o 38 romerías del Rocío.